El síndrome post-aborto se presenta de formas diferentes en cada persona, ya que reaccionamos de forma distinta como seres humanos. Pero en todas se marca muy claro lo que es el autosabotaje, la depresión, el sentirse devaluadas, el sentirse no merecedoras de lo que estaban obteniendo. Señala la ex vicepresidenta de IRMA, María del Carmen Aguilar. Buenos días, mi nombre es Maru, tengo 35 años y perdí a un bebé a los 4 meses de embarazo. En esos momentos pasaba por una situación difícil, una situación de infidelidad. Y lo primero que pensé, o lo que fue más fácil, o que yo lo vi como solución, fue abortar. No querer al bebé, pero que fuera al hospital Valbuena y que ahí sí me practicarían el grado que me daban medicamento. Llego al hospital, dos enfermeras me dijeron que ya no practicaban ahí el egrado porque se las habían muerto varias niñas. Entonces me dio la dirección de un centro de salud, Beatriz Velázquez, me parece. Entro y pues sentí, no sé, fue una experiencia muy fea que no quiero recordar. Tantas jovencitas, o sea, esperando su turno para entrar. Y me llamó la atención que tenían que firmar para que, o sea, que ellos que ahí no se hacen responsables de nada, o sea, no sé, fue muy feo. Ya decido tenerlo y muere, o sea, inexplicablemente muere a los 4 meses. ¿Qué? Ya después de que decido tenerlo, pues no se logra. Y es ahí, yo creo, el contraste, porque cuando yo toco mi vientre, digamos, y yo digo, pues sí, es para dar vida, es para, pues sí, para dar vida a alguien, y ahorita está muerto dentro de mí. Bueno, hoy lo entiendo, sí que fue una lección para mí. De hoy en día a mí sí, pues me duele el haber renegado tanto, el que cuando lo tuve, pues no lo quise, no lo quería. Y a lo mejor cuando ya quería, pues no se da. Entonces, sí, Dios no se equivoca. Todo pasa por algo. Y realmente el matar a una personita que no se puede defender, que es parte de ti, yo creo que no. Que eso es un valor que uno debe de tener, el amarse uno mismo. Si uno se ama, o sea, no puedes hacerle daño a alguien que está dentro de ti. A raíz de la legalización del aborto en el Distrito Federal, 120.000 mujeres se han sometido a esta práctica, de las cuales el 0.6% corresponden a niñas de entre 11 a 14 años de edad, 5.5% a jóvenes de entre 15 a 17 años, y con un nivel elevado del 46.0% a mujeres de entre 18 y 24 años de edad. Hasta la fecha, el gobierno del Distrito Federal no ha dado cifras concretas sobre las mujeres que reciben asistencia psicológica para tratar el síndrome post-aborto. Con información de Mariana Morales para YoInfluyo.com, César Velasco.